nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros y con tu espíritu. Algunos, curiosos, os gusta preguntar ¿por qué? Va muy bien preguntar ¿por qué hoy rojo? ¿Por qué el Alfonso ha podido escoger? No. Hoy es una fiesta importante en toda España, en toda la Iglesia del mundo, pero especial en España, patrono Santiago. Y es una fiesta que cuando toca en domingo, 25 de julio domingo, pasa por delante de la celebración del domingo, la fiesta esta especial, y por eso es color de apóstol, de mártir, el primer mártir que derramó su sangre por Cristo. Y hoy lo recordamos especialmente y pedimos por España, por el mundo, por esa misión apostólica que todos hemos recibido en esa vocación, que hoy también celebramos esa vocación, esa llamada que Dios hace a ser apóstoles de Jesús en distintos ministerios. Uno es el diaconado, camino del presbiterado, que gracias a Dios, hoy damos gracias a Dios, el domingo pasado por la tarde en la Sagrada Familia fue ordenado diácono, 5 nuevos diáconos. Participa en esta celebración de la Eucaristía como su primera servicio diaconal entre vosotros los sordos. También esta Eucaristía va marcada por dos puntos un poquito más tristes y dolorosos: la muerte de personas queridas. Cristian, que hace justo un mes, ayer hizo un mes que murió y que tenemos recuerdo, que fue alumno en el Josep Pla, algunos lo conocen como compañeros de clase, sus padres y su familia hoy nos acompañan, y también aquí, en esta parroquia, celebró, recibió por primera vez a Jesús, ese Jesús que recibió en la Eucaristía y que pedimos que ya esté gozando de la compañía en el cielo, de ese Jesús Eucaristía que aquí recibió. Y también recordamos a Luisa María, esta señora ya mayor que con el taca taca, recuerdo que le gustaba enviar WhatsApps y algunas veces me enviaba, yo digo, ¿quién es? Cuando recibo un WhatsApp y no sé de quién digo, y me respondió, soy la señora del taca taca, del taca. Ah, ya sé quién es, la que venía a misa con el taca-taca y aquí, en ese primer banco, se colocaba siempre que podía celebrar Eucaristía. Gracias a Dios, ayer por la tarde fue ungida, pudo confesarse, pudo recibir la absolución y la unción de los enfermos y esta madrugada ha dejado este mundo para pasar a la casa del Padre. Con esas intenciones ofrecemos la Eucaristía. La Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. El Papa en Semana Santa nos decía que cada Eucaristía es como ser invitados a subir el Calvario para participar de la muerte de Cristo con la esperanza de actualizar y hacer presente su resurrección. Con ese deseo nos disponemos a celebrar la Eucaristía bajo el patrocinio de San Santiago. Y nos preparamos en la presencia de Dios pidiendo perdón e implorando su misericordia. Señor Jesús, tú que fortaleces a la Iglesia con el testimonio de los apóstoles, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor Jesús, tú que por medio de los apóstoles nos anuncias la gran noticia de la salvación. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor Jesús, tú que de entre los muertos resucitado, eres vida para todos los que te siguen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente con su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Hoy es un día especial, que hay unas lecturas especiales, no por Alfons, sino por Santiago. Los Hechos de los Apóstoles nos recordará la vida de las primeras comunidades cristianas y cómo los apóstoles iban predicando. Y a la gente le gustaba, pero a los que mandaban no les gustaba y les prohibían. Y un día, ante el tribunal, Pedro dijo, les prohibían predicar, y dijo: primero obedecer a Dios y después obedecer a los hombres. Y Dios nos pide que prediquemos y que demos testimonio. Y así, valientes, siguiendo a Jesucristo, siendo testimonio de su resurrección, estaban dispuestos a dar la vida. Y nos explicará cómo el rey Herodes prendió a Santiago y lo decapitó, el primer mártir de los 12 apóstoles. Escuchemos con atención. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en el medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecerse ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestras enseñanzas y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la convención y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que los obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Podemos responder al Salmo diciendo: Señor, que todos los pueblos te alaben. ¿Todos? Señor, que todos los pueblos te alaben. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos y todos los pueblos tu salvación. Señor, que todos los pueblos te alaben, que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Señor, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Señor, que todos los pueblos te alaben. Esta segunda lectura es de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto y nos dirá cómo la fe, la gracia que hemos recibido es una maravilla, pero la llevamos como un tesoro en jarras de barro, débiles, que somos nosotros, somos débiles, nos sentimos incapaces, pero es la gracia de Dios que nos hace capaces de dar testimonio y de poder participar de la muerte de Cristo con la esperanza de su resurrección. Y nos dirá, igual como Cristo ha muerto y ha resucitado, también nosotros, todos nuestros familiares, amigos que ya nos han pasado delante con su muerte, esperamos que participen de su resurrección en esa eternidad con Dios para siempre. Y nos invitará a que cada uno de nosotros vivamos esa alabanza y saber hablar de lo que creemos, dar testimonio de nuestra fe. Esa es la misión apostólica que todos hemos recibido. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea en una fuerza tan extraordinaria, es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados, apurados, mas no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo en el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabes lo que pedís, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca concederlo a mí. Es para aquellos para quien los tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que se haga vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Gloria a ti. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas del día de hoy nos hacen una petición especial, en concreto en la sociedad y en el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Por qué? Vemos como en la primera lectura los sumos sacerdotes del templo les piden a los apóstoles que no prediquen sobre ese tal Jesús que ya había fallecido y que ellos anunciaban su resurrección. Y del mismo modo podemos pensar en esta sociedad en la que se nos pide también que vivamos la religión, la fe en casa, como algo personal, algo privado, y que en la sociedad no se muestre ni se viva esa tradición
tradición de nuestras creencias, de nuestra fe. Hoy está claro que la palabra del Señor nos pide que no tengamos vergüenza, que vivamos nuestra fe claramente, sin escondernos. Un gran ejemplo que celebramos hoy es el apóstol Santiago, pero antes está su madre. Podemos observar esa madre que sin vergüenza le pide al mismo Jesús que elija a sus dos hijos para sentarse a su derecha y a su izquierda. Quizá yo me imagino la escena y a veces quizá también nosotros ha habido momentos en nuestra vida que nuestras madres pues nos han hecho pasar un poco de vergüenza. Y me imaginaba al apóstol Santiago y a Juan, los dos hijos de esta madre, que podían pensar que su madre era muy atrevida pidiéndole eso al mismo Jesús. Pero en definitiva, las madres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Y también me pregunto, ¿y si esa madre supiera lo que les estaba esperando a sus dos hijos, que al fin y al cabo era la muerte, el martirio, por ejemplo el de Santiago? Pues quizá no le hubiera pedido a Jesús que se sentara a su derecha o a su izquierda. A veces nosotros podemos pedir a Jesús cosas que pensamos que es lo mejor, pero que quien sabe mejor que nosotros es el mismo Dios. Este es un buen ejemplo para que nosotros confiemos en la voluntad de Dios, nosotros confiemos en los planes que el Señor tiene preparado para nosotros, aun pensando que lo mejor es otro plan. Jesús, al final del Evangelio, se pone también de ejemplo. En definitiva, Jesús es el camino. Pues Jesús aprovecha, ¿no?, Él como ejemplo, no por orgullo, sino porque es el camino de salvación, y les pregunta a los apóstoles si son capaces de vivir ese sufrimiento que Jesús va a vivir y que va a padecer. Jesús se muestra como ese ejemplo y, en definitiva, Él, que es el Rey, se hace esclavo. Pues ya centrándonos en estas dos ideas, os invito, y también me invito a mí mismo, ¿no?, a pensar cuántas veces podemos nosotros ser ejemplo de servicio cuando queremos ser los principales protagonistas y hacernos seguir el ejemplo de Jesús, que es el principal Rey que se hace esclavo. Demos gracias a Dios, nos ponemos de pie y nos unimos para profesar la fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y unidos en la fe y en la esperanza, oremos con toda confianza a Dios nuestro Padre. Podemos responder: Padre, escúchanos. Por
por la Iglesia, que viva siempre el gozo renovador de la fe en Jesucristo y sepa transmitirla como los apóstoles. Oremos. Padre, escúchanos. Por los cristianos que vivimos la devoción del apóstol Santiago, que el año que celebramos ayude a reafirmar y profundizar la fe que nos viene de los apóstoles. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros gobernantes que trabajen siempre al servicio de la justicia, la paz y el bienestar de todos, sobre todo de los más débiles. Oremos. Padre, escúchanos. Por los que viven en la sociedad, en la soledad y en la tristeza, que sientan muy cerca la fuerza de Dios y la ayuda de los hermanos. Oremos. Padre, escúchanos. Por las personas víctimas y afectados por el coronavirus, por todo el personal médico y de enfermería, para que llegue a todos lo más pronto posible la solución para acabar la pandemia. Que Dios aparte del miedo y nos dé serenidad y esperanza. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos los difuntos, familiares y amigos, hoy en particular por Cristian Carrillo y Luisa María Travenier, que reciban el premio del cielo. Oremos. Padre, escúchanos. Por todos nosotros, que nos mantengamos fieles al Evangelio que nos han transmitido los apóstoles y sigamos avanzando en el camino de la fe hasta que lleguemos al término de nuestro peregrinaje. Oremos. Padre, escúchanos. Unimos a esas peticiones las otras peticiones que cada uno llevamos en nuestro corazón y que queremos presentar ante el Señor. Y también nuestra acción de gracias. Hoy un día también de agradecimiento al Señor por el don del diaconado de Alfons y por tantas otras cosas que podemos agradecer y pedir unidos a Él. Padre, escucha nuestra oración que te hemos presentado en la fiesta del apóstol Santiago y derrama sobre nosotros los dones de bondad de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y humilde, que este sacrificio sea para la paz, Señor Dios nuestro. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Señor, purifícanos por el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad
de Santiago, el primer apóstol que participó del cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor Eterno, porque Santiago, testigo predilecto, que anunció el reino, que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, el primero entre los apóstoles que bebió el cáliz del Señor, con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos, y se dilata por toda la tierra, mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan a que lleguen finalmente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos ahora y siempre, diciendo con humilde fe: Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, y con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo,
y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, con los apóstoles y los mártires, con Santiago Apóstol, con Santa Teresita el Niño Jesús y con todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. En el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Cristian Carrillo, Luisa María Tavernier, todos nuestros familiares y amigos, y cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos todos juntos gozar de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría, porque Jesucristo ha muerto y ha resucitado y nos promete esta vida eterna que nos llena de gozo y esperanza, unidos a Jesús con la enseñanza de esas palabras que todos hemos aprendido y hemos rezado muchas veces. Cristian las aprendió aquí en la catequesis, María Luisa las rezó muchas veces, ayer por la tarde la volvimos a rezar juntos. Esas palabras que el mismo Jesús nos enseñó y que dirigimos al Padre con toda confianza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, líbranos de todos los males y pecados y concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de toda tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Esperemos que pronto el diácono pueda decir en ese momento, daos la paz, pero todavía el COVID no nos lo permite, sino solamente hacer ese gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Bebieron del cáliz del Señor y se hicieron amigos de Dios. Aquellos que estáis unidos espiritualmente a esta celebración de la Eucaristía, desde casa, en directo o en diferido durante el domingo, y que no podéis recibir a Jesús sacramentado, os invitamos a rezar. Jesús mío, creo que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como ya ha venido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que nunca me separe de ti. Dios te salve. Thank you.
Oremos. Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con tu poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por este diaconado de Alfonso y también damos gracias a Dios porque os habéis hecho partícipes. La familia cristiana nos ayuda a sentirnos familia en los momentos alegres y en los momentos dolorosos y tristes como son la muerte de una persona querida. Con esas palabras que nos decía Alfonso, una madre no tiene vergüenza para pedir lo mejor para sus hijos. Te apoyamos, mamá de Cristian, para que pidas a Jesús directamente, que le dé lo mejor, el cielo, ese descanso eterno que pensamos que ya puede estar gozando y que por eso en la Eucaristía lo ofrecemos por si necesitara esta purificación. La Eucaristía es el mejor sufragio. Él participaba de ese deseo. Su nombre, Cristian, es cristiano y participaba de esa formación cristiana, evangélica, en la que fue pues también conducido al encuentro con Jesús aquí y al encuentro definitivo en el cielo. Con ese deseo queremos peregrinar. La vida es un peregrinaje. Algunos andan muchos años, yo creo que ya cerca de los 90, otros pues 25 años. Un peregrinaje más corto, Dios ya concede ese premio en el momento en que ve oportuno. Confiemos en esa misericordia de Dios que es infinita. Y recibamos ahora la bendición. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Dios, que nos ha edificado sobre el cimiento de los apóstoles, por la intercesión gloriosa de Santiago Apóstol, os llene de sus bendiciones. Amén. Y quien os ha enriquecido con la palabra y el ejemplo de los apóstoles, os conceda su ayuda para que seáis testigos de la verdad delante del mundo. Amén. Y para que así obtengáis la heredad del reino eterno, por la intercesión de los apóstoles, por cuya palabra os mantenéis firmes en la fe. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén.